Los santuarios de la civilización madre siempre se rigen por unos mismos patrones universales. En estos santuarios se rendía culto al movimiento cíclico de los astros y al elemento agua en todas sus manifestaciones. Estos santuarios se caracterizan por una perfecta orientación astronómica, en la medida que estos santuarios sirven como marcadores astronómicos. Y por esta razón, durante el solsticio de invierno, podemos observar un extraordinario fenómeno arcastronómico. Los rayos penetran en el interior del santuario y se proyectan sobre el plano horizontal, donde se hallan unas piletas repletas de agua. El agua refleja la luz solar y la proyecta sobre la pared del fondo, donde se reproduce una figura que parece un delfín con la cabeza orientada a la izquierda. Quiero subrayar, y esto es importante, para que se reproduzca este fenómeno arqueoastronómico, tienen que sincronizar dos elementos fundamentales: que la fuente intermitente del santuario emane agua justo durante el momento que acontece el solsticio de invierno. De esta forma, las piletas se llenan de agua para que los rayos solares puedan proyectarse sobre la pared del fondo. Y por otro lado, otro elemento fundamental: durante el solsticio de invierno es el único momento del año que los rayos solares penetran en el interior del santuario. Quiero decir que no se trata de una casualidad cuando tantas variables entran en juego y de forma sincrónica. Las casualidades de la naturaleza tienen un límite. Estamos en el interior de un santuario prehistórico de la civilización madre, puro arte incomprendido, porque se trata de obras de origen cultural, obras de origen antrópico, que la ciencia del momento, la ciencia de la arqueología, ha confundido por simples piedras erosionadas, y esta es la realidad. Todo esto no forma parte de ninguna carta arqueológica, porque no entienden nada. Creen que se trata de formaciones naturales. Y aquí tenemos una figura zoomorfa, una rana. La rana y el sapo son animales sagrados de la civilización madre. Animales sagrados porque están directamente vinculados con el agua, y el agua simboliza la vida, la fertilidad. Según la antigua religión maya, las ranas estaban vinculadas con el dios de la lluvia, Chac. Las ranas al croar invocaban a las deidades de la lluvia con la intención que descargaran sus aguas sobre las cosechas. Las ranas y los sapos son animales sagrados que tienen una relación directa con la lluvia, por lo tanto, también las fuentes o manantiales, es decir, una relación directa con el agua en todas sus manifestaciones. Esto indica que todas las religiones del mundo son herederas de esta primera religión, la religión de la civilización madre. Es así como la religión maya es heredera de esta primera religión primordial, la primera religión que conoció la humanidad. Esta es la fuente que se halla en el interior del santuario, y no se trata de una casualidad de la naturaleza, se trata de una fuente artificial, se trata de ingeniería hidráulica. Igual que las fuentes que se hallan en nuestras ciudades, las fuentes también son obra de esta primera civilización madre. No se trata de fuentes creadas a partir de millones y millones de años por la naturaleza, se trata del legado incomprendido de la civilización madre. Obras de origen cultural que la ciencia del presente momento, la ciencia de la arqueología, ha confundido y sigue confundiendo por simples casualidades de la naturaleza. Y aquí tenemos un ejemplo demoledor del gran error que están cometiendo los arqueólogos cuando afirman que únicamente se trata de casualidades de la naturaleza.
se trata de la existencia de un tramo de calzada cuya finalidad es conectar con el santuario, una calzada monumental de carácter litúrgico, de carácter sagrado. Por lo tanto, los arqueólogos siguen perdiendo el tiempo excavando profundas zanjas en busca de los orígenes de la humanidad. Todos estos vestigios permanecen bajo la misma luz del sol, pero los arqueólogos son incapaces de comprender de qué se trata.